esposa de José Alfredo. Sí. Ahorita le vamos a llamar a su amante de José Alfredo a Guadalajara. ¿Cómo te diste cuenta de que él tenía un amante en Guadalajara? Siempre se mete al baño a textear y a textear. Dura horas y horas o recibe llamadas y si siente que alguien está en la casa, prefiere colgar. Entonces yo encontré un papel de que le mandó dinero a México. O sea, le manda dinero al amante y ¿cómo te lo confesó que así era? Él se metió a bañar, pero duró horas, era la medianoche y yo fui y le toqué el baño y le dije, hey, ¿qué pasó? Le dije, ya te fuiste por el baño. Y le dije, ya deja de textear y de chillar, le dije, pareces niña. Entonces ya cuando salió, pues yo peleé con él y todo y ya fue cuando él me confesó que es que en México es su prima, que Yolanda es novia de su prima, que la abandonó el marido y que pues que crecieron juntos, pero que él se enamoró de, pues que siente un cariño pues de, por ella, no como primo, no como familia, y que le ha estado ayudando con dinero y que es el otro, pero me pidió una oportunidad, primero me pidió perdón y que eso ya no iba a volver a pasar, que me lo juraba que iba a acabar, que le diera una oportunidad y yo me doy cuenta que sigue texteando con ella y pues hablando con ella y trabaja y trabaja y trabaja, a mí no me da un solo centavo. En pocas palabras, él te confesó que la quiere, que la ama, pero también dijo, ya no le voy a mandar dinero, pero últimamente no te da dinero a ti, pero parece que le sigue mandando dinero a ella. Y porque luego sabe que mi esposo como pone canciones como de amor en el en su página de Facebook y luego ella le contesta con otra también, o sea, pues hablando de lo mismo. Él pone una canción y luego ella pone otra, o sea, son amigos en el Facebook. Sí. ¿Qué dice una de las canciones que él puso para ella? ¿Cómo se dice? Tu perfume, te quiero mi amor. Muchas canciones así, luego una de Diego Verdaguer, te voy a conquistar, y no sé, o sea, puras canciones. O sea que si ahorita Yolanda le manda chocolates a otro y no a tu esposo José Alfredo, todo está bien. La verdad que sí. Pero si Yolanda le manda chocolates a tu esposo José Alfredo, quiere decir que todavía andan y por eso estamos haciendo este chocolatazo al amante de tu esposo José Alfredo. No haga ruido, por favor. Bueno. Bueno, con Yolanda, por favor. ¿Quién la busca? Bueno, mi nombre es Carla, te estoy llamando de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Yolanda? Sí, yo soy. Bueno, Yolanda, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a la persona que tú quieras. Yolanda, tú no tienes que pagar nada, ni la persona que lo recibe, simplemente una promoción para darlos a conocer. No sé si tú tienes a alguien especial a que te gustaría que se los hagamos llegar, Yolanda. No, ya dime que es una broma, ¿verdad? Es una broma. No, Yolanda, claro que no es una broma. ¿Broma de qué, perdón? Pues no sé, es una broma de algo. Bueno, en realidad simplemente estamos promocionando unos chocolates, es algo muy simple. No tiene nada que ver con una broma, Yolanda. ¿Tienes voz de broma? ¿Tienes voz de broma y tienes voz de que te estás aguantando para decirme qué tipo de broma es lo que me estás haciendo? Pero ok, nomás porque me encantan los chocolates, nomás por eso te voy a seguir el juego. Bueno, no es un juego, pero igual, los chocolates se los enviaríamos a alguien, no serían para ti. Sí, son para alguien, pero los puedo mandar para alguien y ya voy y los pruebo yo. Bueno, ok, y entonces, ¿a quién le enviaríamos los chocolates? ¿Dónde se encuentra esta persona? Mi novia vive en California. Oh, tu novia está en Estados Unidos, en California. Sí. ¿Y aquí en México no tienes a alguien especial? No sé, ¿una pareja, alguien a quien tú quieres? No, mi corazón está en California. El amor de tu vida está en California, Yolanda. Sí. Te los envío a ti, ya que venga a verte, pues se los das a él, ¿no? Pues sí, estaría bien, ¿no? A él también le gustan los chocolates, me imagino. Pues no sé, pero si no le gustan, algo que le gusten. Claro, digo, puede ser hasta algo bonito que le des ahí en la boquita y todo, ¿no? Sí. Igual cuando lo veas van a verse con mucho gusto, porque si están separados va a ser aquello muy tremendo, ¿no? Pues eso espero. Muy bien, entonces si tú tuvieras que mandarle chocolate, ¿sería a esa persona especial que tienes en Estados Unidos o la persona que amas y que tú quieres? Sí. A él le mandaría los chocolates. Sí, se los mandaría a él. Si se los pudiera dar yo se los llevaba y yo se los daba. O sea que no nos ocupas a nosotros. Pues no, para hacerlo feliz, además estoy yo solita. Bueno, se escucha que eres muy capaz. Pues sí, así me siento, capaz de hacerlo feliz. Oye, y si le mandamos los chocolates y le escribimos algo bonito ahí con los chocolates, ¿qué le escribiríamos a él? Pues no sé, nada, pues es que yo todo se lo digo a él, que lo amo, que es lo mejor que me ha pasado. ¿Y eso le escribiríamos entonces? No necesito escribirle nada porque yo se lo digo a él. ¿Y hablas seguido con él? Sí.
muy seguido. Bueno, aunque estaría mejor que él te los mandara a ti los chocolates, digo, está en Estados Unidos, le ha de ir bien allá, ¿no? Gana muchos dólares. Pues no sé si tengo o no tenga, pero eso no es problema. Eso no es problema. Cuando una mujer sabe trabajar, el dinero no es problema. Claro, muy bien dicho, porque también la esposa de tu novio, pues trabaja mucho allá en los Estados Unidos. Ah, ¿tiene esposa? Sí, Yolanda, ¿no sabías? No, no sabía. Sí, de hecho su esposa se llama María y te está escuchando. ¿Sí? Hola. Sí, hola, buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿De casualidad tu novio es José Alfredo Bobadilla? ¿Eres su esposa? Sí. Estás en un programa de radio, ¿verdad? No importa, lo que pasa es que yo quise demostrarles a ambos que no soy la tonta que se imaginaban. Yo sospechaba todo esto, sí, él jura y perjura que no, que me ama y que él, tú sabes, todo un rollo. En su teléfono yo miré todo lo que tú escribes, todo, que él se esconde para mandarte el dinero, para hablarte. Oh, ¿me manda dinero? ¿Me manda dinero? Ahora resulta que hasta me manda dinero. Bueno, entonces si sabes todo eso, yo no sé qué estás prestándote a juegos como estos. ¿No más para tantearte? ¿Cómo la ves? Bueno, Yolanda, como lo dijiste, efectivamente sí es un programa de radio, pero no es una broma. Y bueno, te está escuchando mucha gente ahorita. Que me oigan, no importa. No importa que me oigan. Ay, pues espero que me escuche la persona que quiero. La persona que quieres. Bueno, ojalá que José Alfredo lo escuche, ¿no? Okay, ¿cómo se llama tu programa? Porque acá no lo oigo. Se llama Erando la Chocolata, solo se escucha en Estados Unidos. En internet, obviamente, también se escucha en México. Y bueno, también en radio, pero solamente en la frontera. Aquí tenemos a Doña María. ¿Doña María? Sí. Entonces tú, María, encontraste muchas veces a tu esposo, José Alfredo, hablando aquí con Yolanda escondidas. Sí, sí, y se mete al baño, porque hace el baño y dura horas y bla, bla, bla. Todos sus cuentitos, ya me lo sé de memoria. Habría colgado, Yolanda, márcale de nuevo. Oye, se escucha que es tremenda Yolanda, ¿no, Marí? Sí, la verdad que sí, es una zorrita bien hecha. Oye, ¿por qué no le llamamos a tu esposo de una vez ahorita? No, de él me encargo yo. Puede estar por otro teléfono hablándole ya a él, ¿me entiendes? Entonces, ya el paso que es, siguiente ya. A ver, porque le estamos llamando a Yolanda, la novia de tu esposo, y parece que está ocupado. Sí, ¿ve? Sí, ya le está llamando a él. ¿Y qué sientes con todo esto, Mari? Pues alegría. Alegría porque, ¿sabes por qué? Porque como este hombre me juraba y me perjuraba que no tiene nadie, ni que él me ama y que no se caga un rollo, y que le di, y me pidió, me suplicó que le diera una oportunidad y que esto y lo otro. Simplemente, pues, una mujer no es tonta. La cosa es de que, pues, sí, está feo porque ellos son primos hermanos. ¿Primos hermanos? ¿Me entiende? Eso es lo más, o sea... ¿Pero estás segura que son primos hermanos? Sí, porque hay otra persona que sí, sí lo confirmó que sí, sí, son primos hermanos. Las mamás de, la mamá de ella y la mamá de este hombre son hermanas. Bueno, le marcamos y ya no nos contesta, pues ahí estuvo el chocolatazo, María, cuídate. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias por haber prestado en esto, porque pues sí, como le digo, yo nomás quería demostrar que pues que uno no está tan tonto como piensa.